Tras años de preparación, salimos y luchamos con el tiempo. Competimos para ser mejores, eficientes y siempre cumplir. Somos incansables. Somos los expertos en tiempo. Deprisa, orgulloso patrocinador del ciclismo. ¡Sacúdete, camina valero! ¡Muévete y pégate! ¡Dilo! La arena no se está de fiesta. Explosión de algarabía. Carnaval es nuestro orgullo. Se prendió todo este barullo. El Carnaval del Pollo. El pollo tradicional del Tolima. Protege tu piel con Sun Dark. Naturalmente colombiano. De manera novedosa se inició y espectacular también se inició el Clásico RCN en la ciudad de Cali. Los 168 corredores fueron divididos en 5 mangas, pero antes de que corriesen los artistas del Clásico, se realizaron algunas competencias de promoción por parte de la Alcaldía de la ciudad de Cali para juveniles e igualmente para damitas. La primera manga se correría a alta velocidad, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de corredores que la componían. Entre otros, Omar Mendoza, que finalmente resultaría durante una buena cantidad de tiempo como el líder de la carrera. Cada una de las mangas corrió 11 vueltas a un circuito que completaba un total de 29 kilómetros y 700 metros. Fue una carrera por una vía en aceptables condiciones, con mucha técnica y alta velocidad, una curva de 180 grados para retornar al sitio donde se encontraba la meta principal. Corredores de diversos equipos, obviamente 2 por cada uno de los equipos, fueron insertados en cada una de las mangas. Omar Mendoza, como ya dijimos, resultaría ganador de la primera manga, mientras que en la segunda sería Cristian Talero del equipo del GW, Mendoza del Team Medellín. Durante una buena cantidad de tiempo, Mendoza estuvo siendo líder temporal de la carrera, teniendo en cuenta que el tiempo del mejor grupo y quien ganase en ese grupo sería el líder de la prueba. La tercera manga la ganó Jaime Castañeda, corredor del equipo de El Orgullo Antioqueño. Y en la cuarta ya aparecerían también corredores de cierto calibre y nivel dentro de cada uno de sus equipos. Los entrenadores debieron jugar cierta estrategia para ubicar de la mejor forma a esos corredores. Edward Beltrán resultaría ganador en la cuarta y penúltima serie, y en la quinta se formaron los dos mejores corredores de cada uno de los equipos inscritos. Allí el duelo lo establecieron corredores del equipo del Medellín, del EPM, igualmente del Orgullo Antioqueño, de la misma manera también el GW, y el gran ganador sería Miguel Rubiano, un hombre de gran experiencia que no pudo correr la Vuelta a Colombia por el fallecimiento de su señora madre, a quien dedicó la victoria del día de hoy. Rubiano hizo con su grupo el mejor tiempo por un solo segundo sobre el segundo, y como corredor del equipo del Coldeporte Zenú luce en este momento la camiseta de ganador de etapa, y posteriormente le sería entregada la camiseta al mejor escalador, a Robinson Oyola, por parte del señor gerente de la empresa de laboratorios Pronabel, que produce el Arawak, que es el nombre oficial del Clásico. También el gerente hizo la entrega de la camiseta del líder. El doctor Moreno, precisamente, ungió a Miguel Rubiano como primer líder del Clásico RCN Arawak. Y de esta manera habló el portador de la camiseta de líder en la ciudad de Cali, que mañana la lucirá hacia Armenia. Ciclístico, felicitaciones por este liderato obtenido aquí en Cali. Gracias, yo creo que es un trabajo de todo el equipo. Mi equipo me ha apoyado siempre en todo momento, y es una dedicación a mi mamá, que falleció hace 2 meses, y ella, yo creo que dio toda su vida por mí y porque esto sucediera, ¿no? Miguel, se logra este triunfo, el equipo empieza con pie derecho este Clásico RCN. Sí, yo creo que el liderato el primer día es algo emocionante para el equipo, y falta aún mucho, ¿no? Y pues la idea es seguir concentrados hasta el final. Miguel, vienen etapas complicadas, viene todavía una larga semana. Cuéntanos qué opina del recorrido de este Clásico y la defensa de este liderato que se va a hacer con el equipo, seguramente, y con su capo Alex Cano a partir de mañana. Sí, claro que sí, es un Clásico muy difícil.
ya mañana es una etapa nerviosa al final y de ahí en adelante casi todas las etapas arranca en subida, que también tiene que ver mucho para nuestro ciclismo aquí en Colombia, porque el ciclismo en Colombia no es muy duro y que arranque así subiendo va a hacer muchas diferencias.